Buenas noches. Buenas Noches. noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos por ahí? Listos y preparados, Lick. Buenas noches. Okay, qué bien, excelente. Así se dice, Beatriz. Qué bueno. Si alguien tiene inconvenientes con su micrófono, fuera, me gustaría que me lo hicieran saber ahorita de entrada, ¿verdad? Para efectos de asistencia más tarde, ¿verdad? No sé si. Ah, ok, comprendo, Carmen. Sí, no sé si hay alguien más que tenga problemas con el micrófono, ¿verdad? Para efectos de contestar a la hora de la asistencia. Bueno, acabo de estar revisando un par de ejercicios, no los he podido revisar todos. Estaba revisando el de Oscar Linares y el de Stephanie Flores y por allí encontré algunas inconsistencias, ¿verdad? Así es de que no quiero después, como les digo. Vamos a hacer algo. Ok. Entonces estaba revisando el de un par de compañeros de ustedes. Me voy a quedar revisando todo después de las 9, con el objetivo. Hay todavía dos, como tres personas. Quiero ver, dos, cuatro, seis, ocho. Solo 14 me han enviado. Desconozco los que no han podido enviar, cuáles han sido las razones. Click. Hola. Yo quería hacer el 3, que dice retiro de la sucursal Positos y Ciudad Vieja con montos menores a 10 mil. Pero si le doy retiro, no me aparece Ciudad Vieja, solo Centro y Positos. Bueno, vamos a No. revisar los filtros, porque hay No. algunos que a pesar que dijeron que se los compartiera el archivo en WhatsApp, siempre trabajaron con el ejercicio que yo no había modificado, trabajaron con el ejercicio anterior. No trabajaron con el ejercicio que modifiqué después los criterios, entonces ahí pues ya no es problema mío. Yo les estuve preguntando y les estuve sugiriendo, ¿verdad? A los Porque en cambios. el 3 lo único que cambió fue que les iba a poner menores a 10.000. Sí, no, sí, yo sé, ¿verdad? Esa parte sí. No, le digo que hay algunos otros participantes que me han trabajado el ejercicio al que no le había hecho cambios. Ya lo revisé por ahí. Solo he revisado dos y entonces uno allí está que no trabajaron el ejercicio, el primero que les compartí. Y estuvimos todos en la sesión, ¿verdad? Yo anoche mismo subí la sesión a YouTube, entonces me imagino que tuvieron acceso, por ahí alguien compartió el link a otra persona que lo estaba solicitando en el chat, ¿verdad? Pues y está desde anoche cargado, ¿verdad? Así es de que es de revisar bien, ¿verdad? Si hubieron algunas dudas, no sé, pues no puedo trabajar el mismo ejercicio porque pues lo voy a tomar como nota, ¿verdad? Entonces, trabajarlo ahorita sería estarles haciendo el ejercicio a ustedes, ¿verdad? Después de que ya habíamos establecido los criterios. Y está fácil, solo está de analizar bien los criterios y hacer bien los filtros. Yo ayer hicimos un ejercicio con cuatro filtros en una misma tabla, cuatro columnas filtradas. Entonces solo es eso, ¿verdad? Entonces, esa parte, ¿verdad? No sé. Yo les recomendaría eso, pues, ¿verdad? Que si tienen alguna dudita pequeña por ahí todavía, pues, ¿verdad? Pues revisen bien, ¿verdad?
Yo pues voy a revisar, me voy a quedar después de la sesión, que se quede descargando el video, voy a seguir revisando los ejercicios para tener esa nota de reserva. Ahora bien, comentarles que también he estado revisando los homework de la plataforma que ustedes iban a contestar y solo algunos me lo han contestado. Solo algunos. Entonces, yo les dije a todos que fuéramos contestando todos los cuestionarios que salían. Pero habían, por cada lección hay un homework. Homework es un trabajo de casa, ¿verdad? Que ustedes van a hacer un examencito que había ahí. Solo era de contestar el cuestionario, ¿verdad? Contestarlo, resolverlo, con tiempo, no a la carrera, con tiempo, ¿verdad? Para pues evitar estar con gusto, Michelle, ahorita se lo comparto. Para evitar estar acumulando tanto ejercicio, ¿verdad? Tienen que revisar la plataforma. Si hay alguien que tiene problemas con la plataforma, nuevamente yo puedo reportarlo, ¿verdad? Les digo porque he estado revisando y solamente hay como 6 que me han contestado. Entonces, por favor, ¿verdad? Para todos, revisen bien la plataforma. Por ahí tenemos la sección de donde ustedes van a encontrar, ¿verdad? Pues las evaluaciones. Ahí el progreso del curso, y en el progreso del curso, ahí están las evaluaciones que usted puede revisar, ¿verdad? Y luego, pues también durante el curso, usted puede ir dándole atrás, empezar la primera lección a revisarlas. Y quiero que me resuelva esos homework que aparecen ahí, ¿verdad? En la plataforma, porque necesito evidencias a través de esas ejercicios, ¿verdad? Esos ejercicios que ustedes van a realizar. Entonces, con eso ya no es necesario que usted me diga, mire, usted tuvo tanto, ¿verdad? Amigo, me va a poner tanto. No, ya automáticamente la plataforma le da su nota. Entonces, solo necesito que accedan y que lo resuelvan para yo pasar después de la plataforma al control de notas, sus notas, ¿verdad? De acuerdo a lo que hemos venido viendo, ¿verdad? Yo les he venido diciendo, contesten todos, resuelvan los ejercicios que hay ahí de las preguntas. Yo les vine diciendo, o les miento. Así es. No, no miente. Vaya, por favor, háganme eso. Si les queda chancecito ahora después de las 9, pues revísenlo. Y necesito los que no lo han hecho, los que lo hicieron, los felicito. Solo son como 6. Y los demás, por favor. Y a pesar, hay algunos que sí han contestado 3, ¿verdad? O 2. Entonces necesito que, por favor, resuelvan los que están hasta el día de ahora, hasta esta fecha, ¿verdad? Entonces, que sería hasta lo de formularios, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Entonces, pedirles de favor que resuelvan esos ejercicios de cuestionarios, porque van a ser tomados en cuenta para la calificación, así como su asistencia también, ¿verdad? Recuerden que la plataforma recuenta los minutos. Si usted se desconecta, pasa unos 10 minutos desconectado, se vuelve a conectar, todo eso le va restando tiempo. Al final creo que son 1.200 minutos que tiene que tener usted para el derecho a recibir el 100% del curso, ¿verdad? Así es de que estamos a la mitad del curso y pues todavía pues, podemos reaccionar, ¿verdad? Pues y hacer mejor las cosas. Así es de que un consejo, ¿verdad? Para todos. Tratemos de entrar a tiempo a la sesión, ¿verdad? Pues así como lo han venido haciendo algunos, pues la mayoría, ¿verdad? Pues, solo hay algunos que no lo han hecho. Y que si siguen así, pues les va a afectar, ¿verdad? Les va a afectar. Y ya no es cuestión que nosotros no se los hayamos explicado desde el principio, ¿verdad? No sé, pues, si algunos han tenido inconvenientes con la plataforma para ingresar. Ya están 16, solo falta uno, ¿verdad? Que se conecte. Buenas noches, Lee. Buenas noches, Sandra. Fíjense que yo sí he tenido inconvenientes, pero creería que el problema es mi cuenta, porque sí he tenido unas dificultades, unos problemitas ahí que se dieron con una
una cuenta. Y fíjese que siempre que trata como de ingresar a la plataforma para querer contestar, me dice que actualice, que no sé qué, y yo le cambio la contraseña, pero luego vuelve nuevamente. La verdad es que necesito ir a donde alguien que realmente me apoye para ayudarme en esto. Por eso quizás yo sí soy una de las que no le he contestado nada, pero sí no he podido ingresar. Pero lo voy a hacer mañana. Quizás voy a buscar a alguien que me ayude porque sí, no he podido. Vaya, si tiene problemas, Sandra, mañana podría apoyarle, me contacta durante el día. Si no encuentra apoyo, yo con gusto le puedo apoyar, pero tendría que instalar TeamViewer en su máquina para orientarle, ¿verdad? Le voy a mandar por acá el enlace. Está bien, voy No, a estar atenta. no, no, en el detalle del curso, de todas las opciones, es decir, en esta parte, voy a proyectar, ahí está el link para poder, si en un dado caso necesitar apoyo, ¿verdad? Aquí está, miren, al final de las opciones que le mandaron dice TeamViewer download link. Aquí tiene el link para descargar TeamViewer. Si tiene problemas mayores, vemos cómo le puedo apoyar y me avisa Está bien. para poder Gracias. apoyarle. Si no encuentra a alguien que le pueda apoyar en esa área, pues con gusto yo puedo dedicar unos minutos. En algún momento nos ponemos de acuerdo y nos conectamos, ¿verdad? Con videollamada y los podemos apoyar de esa manera para que usted pues no se quede sin hacer esa práctica, ¿verdad? Muchas gracias. Ok. Bien. Entonces, con los demás, revisen por favor sus usuarios en la plataforma, revisen esa parte, ¿verdad? Pues, la parte de las evaluaciones, ¿verdad? Porque es importante. Hay un foro que les he colgado ahorita para que participen en el foro. Entonces, acá en el progreso del curso, usted se va al progreso del curso y allí le va a dar clic, allí le va a aparecer la área de calificaciones en esta parte. Entonces, ahí, dentro de la plataforma, ¿verdad? Así es de que, por favor, ¿verdad? Traten de revisar eso y complétenme lo que falta de evaluar, por favor. Despacio, no es necesario que corra, usted tiene tiempo para ir contestando despacio, pero que sea ahora, si es posible, ¿verdad? Bien, según cronograma, hoy vamos a la sesión 12 y el tema es herramienta formulario, ¿verdad? En Excel. Ah, bueno, por acá estaba nada más corroborando algo, ¿verdad? Tenía Oscar Linares, el primer decir que mandó fue el que revisé, hoy después vi otro correo que me hizo llegar. Y aquí tiene, ¿verdad? Como revisé de acuerdo a lo que habían hecho y 6 puntos en el ejercicio, ¿verdad? Oscar Linares. Voy a cerrar. Y por acá tengo el de otra señorita, ¿verdad? Es Stephanie Ramírez, tuvo 8, ¿verdad? Entonces allí solo falló en una, creo que es acá. Falló en las fechas que muestra, ¿verdad? Aquí. Porque el criterio dice retiros entre el 10 de enero y el 10 de mayo. Pero mire aquí. Perdón. Entonces, no, yo me equivoqué en esto. Estaba viendo otra fecha. 10 de enero y el 10 de mayo. Entonces, sí, cumplió. Entonces, este fue un error mío de observación. No me fijé bien. Entonces, sí, ¿verdad? Pues, Stephanie Ramírez. Licenciado, Hola. ¿me podría decir en cuáles fallé yo? Fíjese que no podría. Perdón, ¿quién es? Óscar. Óscar. Sí. Vaya, ya le digo. Vaya, con Stephanie no me había fijado de algo, ¿verdad? Óscar, usted me hizo, solo le voy a comentar, me utilizó el ejercicio, bueno, en el primero que me mandó, porque ese es el que he revisado, porque hoy después vi que me aparece en la lista de correos, ¿verdad? Por acá lo estoy Y es viendo. que lo envié el primero Usted me por lo envió equivocación. anoche. Anoche me envió este, fue Ajá. el primero que me cayó. Sí, Entonces lo tengo. envié por equivocación y luego le envié el que sí había trabajado normal, que ya tenía todos los cambios hechos. Ok, comprendo. Voy a eliminar entonces ese que estaba con 6.
Voy a revisar después los demás. Si pueden observar, no los he leído. He tenido por ahí un poquito saturado el tiempo. Solo les muestro los que he recibido. De ahí tengo a Alejandra, al loco Mikey, a Alessandra. Bueno, no sé, yo le dije que cambiara el nombre, pero bueno. Y aquí tenemos los que me han enviado. Los que no me han enviado, por favor, háganlo, porque creo que puede ayudarles en algo, ¿verdad? Más adelante. Entonces, eso. Nos vamos a ir de un solo a. Por ahí hay un foro, por favor participen en ese foro que les cree. ¿Ya? Es algo sencillo. Y el tema de ahora es este, ¿verdad? Así es de que en la plataforma. Estaríamos. Ya les digo. Permítame un segundo, quiero revisar algo acá. Okay. Aquí estamos. Herramienta formulario, ¿verdad? Ese es lo que vamos a utilizar este día, ¿verdad? Por ahí tenemos. Esta herramienta sirve, dice, para hacer más fácil el ingreso de datos a una base. Para trabajar con esta ventana, deberás habilitarla y ya tener un entorno. Un entorno, dice, los encabezados, dice, de la tabla o base de datos. Es decir, ¿qué es lo que vamos a trabajar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay un formulario, nombre, primer apellido, segundo apellido, calle, número, puerta. Cada uno, este es el título de una columna. Entonces, ese es. Entonces, el objetivo de ahora sería capacitar a los estudiantes para que aprendan a utilizar la herramienta formulario con el objetivo de optimizar el tiempo de ingreso de información en la construcción de una base de datos. Es decir, si nosotros queremos agregar de 10 a 15 a 100 registros, pues un formulario es una, como una opción más propicia para poder trabajar o administrar datos, ¿verdad? ¿Por qué administrar datos? Porque si usted observa, nos activa esta parte, ¿verdad? Y donde usted solo va vaciando por campo la información. Y aquí está el botón nuevo para crear el siguiente registro. Ya, pues, tenemos el botón eliminar, tenemos el botón restaurar. Cada uno de ellos va a tener una función, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, por acá tenemos algo. Bueno, hay un foro de discusión ya creado que usted lo para que participen todos, ¿verdad? Hay un laboratorio, ¿verdad? Entonces, hay que hacer ese laboratorio también, ¿verdad? Por favor. Bien. Entonces, ahí lo tenemos. Este es el tema con el que vamos a trabajar ahora, ¿verdad? Pues hacer una práctica, ¿verdad? Ok. Y pues en cuanto a contenido, pues en el manual, igual, ¿verdad? Nos habla de la herramienta formulario. Los formularios en Excel, como decía en el anterior, son un método para ingresar datos a nuestras hojas. Y son de mucha utilidad porque nos ayudan, dice, a evitar errores en la captura de información. Podemos comparar los formularios de Excel con los formularios impresos en papel, ¿verdad? Y ahora bien, ¿qué es un formulario? Nos preguntamos, ¿verdad? Seguramente has llenado un formulario, dice, en papel. Tal vez cuando has acudido a alguna oficina de gobierno para realizar un trámite. Así que sabes de lo que estoy hablando. Dice, este formulario contiene instrucciones precisas de lo que debes escribir y contienen los recuadros necesarios para ingresar a los datos. Menciónenme dos ejemplos donde ustedes han llenado formularios en instituciones de gobierno, por ejemplo. Donde se saca la solvencia y los antecedentes. Solvencia, antecedentes, ¿qué otros? En CERTRACE, para sacar la licencia. CERTRACE, muy bien, ¿qué otro? En el seguro social para inscribirse. El seguro social, muy bien, ¿qué otro? Ahí dejan uno bien importante.
El de la renta. El de la renta, muy bien, María Elena. Ese es un formulario de declaración del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Que es bastante grande y bastante detallado, ¿verdad? Entonces, todos los que he mencionado son válidos, ¿verdad? Pero entre esos es el más grande de todos, quizás es el de la renta, ¿verdad? Entonces, entre otros, ¿verdad? Que podemos encontrar por ahí. Entonces, eso, ¿verdad? Entonces, ya tienen con esos ejemplos que ustedes me han mencionado, ya tenemos una idea un poquito clara de lo que es un formulario, ¿verdad? Así es de que ahora vamos a ver cómo funcionan, ¿verdad? Dije que los formularios no son tan diferentes de los formularios impresos, ya que de igual manera proveen, dice, de los espacios necesarios para ingresar los datos. Para ingresar los datos, los formularios en Excel utilizan objetos especiales conocidos como controles de formulario, que son precisamente los que nos permiten, dice, agregar campos. El campo dentro de un formulario es el dato de una persona, por ejemplo, el nombre, el apellido, a eso también se le conoce como campo. Cada nombre de columnas de Excel se le conoce como campo cuando hablamos de base de datos. Y cada fila llenada es un registro. Cada persona que se va llenando es un registro. Entonces, hay diferentes, ¿verdad? Diferentes registros. Luego por acá dice también, ¿verdad? Excel utiliza objetos especiales conocidos como controles de formulario, que son precisamente los que nos permiten agregar campos de texto, listas, botones, botones de opción, dice, entre otras cosas más, ¿verdad? Claro, que ya eso ya, cuando hablamos de botones de opción y otro, ya es de un Excel intermedio para arriba, ¿verdad? Que se va a ver esa parte. Entonces, eso, ¿verdad? Luego dice tipos de formularios en Excel. Cuando hablamos de formularios en Excel, es necesario recordar que podemos crear tres tipos diferentes de formularios: formulario de datos, hojas de cálculo con controles de formulario o controles ActiveX, ¿verdad? Controles de formulario es fácil, nosotros lo hacemos solo con referencias de celda y algunas validaciones, pero ya controles ActiveX ya son utilizadas o programadas con macros, ¿verdad? Esto ya se ve en el nivel avanzado. Y tenemos los formularios de Visual Basic, en Visual Basic también, ¿verdad? Que también se ven en el nivel avanzado, pero se mencionan porque son los tipos de formularios que se pueden trabajar en Excel, ¿verdad? Solo que todo va por niveles, ¿verdad? A continuación dice, se describe, de, describiré brevemente cada uno de ellos, ¿verdad? Por acá dice, formulario de datos. A través de un formulario de datos podemos mostrar al usuario la información de una sola fila de una tabla, ¿verdad? Lo que yo les decía, lo que allá en Excel tenemos como un registro. Vamos a ver. Vamos a ver, movimientos bancarios. Un ejemplo, movimientos bancarios. Vamos a ir a la base de datos. Este es un campo, fecha. Sucursal es otro campo. Número de cuenta es otro campo. Tipo de movimiento es otro campo. Y así sucesivamente. Tenemos diferentes. Todos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis campos tiene esta tabla. Ok, cuando nosotros activemos formulario, automáticamente, pues, él se activará, ¿verdad? Entonces, dice, en este formulario se puede hacer la edición de información e inclusive crear un nuevo registro para la tabla. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el botón nuevo, ¿verdad? Que lleva una sentencia, que es crear nuevo registro o insertar una nueva fila en blanco para recibir datos a través de estos espacios, ¿verdad? Y bueno. Dice por acá que Excel también puede generar automáticamente un formulario de datos para cualquier tabla. Un detalle importante que debes saber sobre los formularios de datos es que si una celda contiene una fórmula, no podrás modificarla. No podrás modificar dicha fórmula mediante el formulario, sino que solamente se mostrará el resultado del cálculo sin poder editarlo, ¿verdad? Es decir, que solo para lectura, ¿verdad?
Ok, entonces ahí, con este que vamos a trabajar nosotros, ¿verdad? Entonces, para ello, creo que teníamos un ejercicio pequeñito por ahí que habíamos hecho, pero vean. El ejercicio de notas, ¿se recuerdan? Vale, por acá vamos a hacer uso de ese. Teníamos este ejercicio, ¿se recuerdan? Recupérenlo. Por ahí lo han de tener guardado. Yo lo guardo como notas. ¿Lo tienen? Sí, Excelente. ¿Los demás qué dicen? Vale. sí. Ok. Habían 16 conectados. Ahora solo tengo 15. ¿Ya ven? Ese es el problema con la asistencia. Pues ahí va sumando los minutos. Discúlpeme. ¿Sí? Fíjese que acabo de tener un problema en la casa. Se acaba de hundir un pedazo de patio. Entonces, Híjole. voy a estar conectado, pero De no voy a acuerdo. poder participar en la De práctica. acuerdo. Atienda la emergencia. Atienda la emergencia. Ok, bueno. Bueno. Después revisa el video. Bueno. Ok. Entonces, por acá decía, ¿verdad? Tenemos la tabla, ¿verdad? A la cual nos vamos a ubicar. Después de esto, nos vamos a ir a datos y formulario. No sé si lo tienen activo ustedes. A mí no me aparece activo, Lico. Híjole, ya tuvimos problemas ahí. Va, ajá. ¿Los demás qué dicen? ¿Dónde está? Bueno, en datos tendrían que encontrarlo. Datos. Y por acá tendría que aparecer formulario. Pues estamos jodidos ahí. ¿Qué pasó? No hay. No. Vale, ok. Igual a mí no me aparece el icono. Vaya, vámonos a archivo. Opciones. Ok. ¿Ya lo tienen? Sí. Vale, ok. Entonces, por ahí vamos a irnos a datos, ¿verdad? Datos. Y aquí no sé si tienen la opción operar con formulario. No. No, ¿verdad? Personalizar cinta de opciones era la izquierda. Luego en el panel derecho, en datos, le damos clic así nomás para que nos despliegue estos comandos. Y acá tenemos operar con formularios. No sé si lo tienen. Si no lo tienen, lo vamos a agregar. No, Lick, yo no lo tengo. Vaya, entonces, Beatriz, vámonos acá a personalizar cinta de opciones y por acá vamos a ir a buscar, vamos a decirle aquí
todos los comandos. En esta parte del centro, en la lista donde dice comandos disponibles, le vamos a dar clic a la lista y le vamos a decir todos los comandos, que nos muestre todos los comandos. ¿Ya? Sí. Luego nos venimos al centro, acá está la lista y le vamos a presionar la F. ¿Ok? Y le vamos a ir por orden alfabético a buscar dónde está formulario. Por acá está. No sé si ya lo encontraron. ¿Lo encontraron? Sí. Vale. Sí. Ahora le damos a... Tienen que tener seleccionado datos y le van a dar clic en agregar. Datos. Vea pues, tienen que asegurarse que esté allí en esa parte. Luego vamos a seleccionar el comando y le decimos agregar. Pues tendría que crearse ahí, ¿verdad? No sé si le da el mismo. ¿Aparece o no aparece? Da error, es un error, tira. Sí, da un error. Vaya, ok. Y entonces vamos a darle clic. Seleccionamos datos y le vamos a decir aquí donde dice nuevo grupo. Nuevo grupo. Y en nuevo grupo ustedes le van a poner operar con formulario. Vamos a crear un grupito así pequeño. Ahora sí. Operar con formulario. Lo seleccionan y ahí a ese grupo le van a dar clic a formulario, le van a dar clic a agregar y se va a agregar abajo del grupo que le dieron el nombre. ¿Ya lo crearon? Sí, ya. Ok, le damos a aceptar y ahora lo van a ir a buscar. Ya aparece. Van a aceptar, te van a ir a datos. Y lo van a ir a buscar acá, aquí a la derecha. ¿Les aparece? Sí, ya. Vaya, pilas con eso, ¿verdad? Un procedimiento para poder personalizar las herramientas. Yo voy a agregarle. No. Hola. Me quedé, no me salió. No me salió. Voy a repetir el procedimiento. Archivo. Opciones. Y le va a aparecer esto. Ok, hasta que me digan sí, voy a continuar. Sí, opción. Sí, sí. Ok, personalizar cinta de opciones. Vamos a ver si lo encontramos acá. Aparecerá aquí, no aparece, ¿verdad? O sí, normal, ¿verdad? Entonces vamos a ir a buscar acá, decía yo, donde dice comandos más utilizados en. Le vamos a decir todos los comandos. ¿Ok? Y al activar todos los comandos, lógicamente nos muestra todos en esta lista del centro. ¿Para qué? Para poder encontrar el que necesitemos, ¿verdad? Ahí va a presionar la F, le decía, porque vamos a ir por orden alfabético. La F de formulario y nos venimos a buscar en ese grupo de la F a donde encontramos la opción formulario y creo que está por acá. Ok, ¿ya lo tiene? Sí. Sí. Bueno, ahora, ok, si ya lo localizaron, ahí dejémoslo, ya lo vimos. Vamos ahora a datos a la derecha, le damos un clic en datos y le decimos nuevo grupo. Y se va a crear acá nuevo grupo. Donde usted, yo le he puesto operar con formularios ahí. No sé cómo le va a poner usted, si formularios. Bueno, yo le he puesto operar con formularios. Y al estar en él, usted solo va a ir al comando que ya vimos, ya localizamos en el centro. Y le va, teniendo, dejando seleccionada esta opción, le va a dar clic en agregar. Y ya el botón se va a mostrar así, ¿ve? Así que la opción se va a mostrar así, del formulario. ¿Ok? Okay. Y luego aceptar. Luego aceptar, ¿ve? Y tendría que mostrarse ya en datos. Aceptar. Vamos a datos y acá a la derecha tiene que estar.
¿Ya lo tenemos? Sí, ya lo tenemos. Sí. Okay. Nos ubicamos arriba, ahora dentro de la tabla. Y ahora le vamos a dar clic al botón formulario. Y nos va a aparecer esto. ¿Ok? ¿Qué me está diciendo ahí? Que hay una información y ustedes pueden comprobar que en las columnas que es donde hay fórmula, que es promedio y concepto, no me aparece dictado, sino que aparece solo lectura. Entonces yo puedo modificar solo los datos que se utilizan para completar, pero de ahí los de cálculo con funciones o con fórmulas van a estar de solo lectura. Miren, si yo me voy desplazando sobre los registros, puedo hacerlo, pero jamás me va a habilitar esto. Ok, puedo retroceder, puedo avanzar y, ¿verdad? Pues puedo darle crear, incluso estando en el 1 puedo darle crear nuevo y me va a dejar en blanco en los espacios para poder agregar un nuevo registro, que podría ser para este caso el 9, ¿verdad? Código 9, participante, por ejemplo, le vamos a poner un caso, Antonio. Usted escríbale el que usted quiera, ¿verdad? Antonio, bueno, arriba le voy a poner. ¿Cuánto tuvo la nota? 1, un 8, ¿verdad? Con la tecla Tab puedo avanzar, ¿verdad? Un 9, un 7, un 8. Ok, y le doy nuevo, de nuevo. Una vez ya haya terminado el registro, le doy nuevo. Miren, allá me lo agregó. Como número 9 está abajo. Y yo vacié hasta la nota práctica 2. Entonces, solamente tengo estas dos columnas que automáticamente se calcularon por la fórmula que ya viene arrastrando, ¿verdad? ¿Ok? Ok. Bien. Luego, podemos desplazarnos sobre ellos. E incluso podemos agregar otros, los registros que nosotros queramos. ¿Verdad? Y si yo quisiera, por ejemplo, irme a un registro específico, yo le puedo decir criterios. Y en criterios yo le puedo decir que me vaya al código, por ejemplo, el código 9. Al código 9. ¿Verdad? Buscar y ahí estoy. Ya lo tengo. Eso lo hice con criterios, ¿verdad? Con criterios de búsqueda, ¿verdad? Lógicamente. Entonces yo le puse el criterio, puede ser si lo voy a buscar por código, si lo voy a buscar por nombre, si lo voy a buscar por promedio, porque ya veo que activa promedio, activa las dos filas estas cuando le damos criterios de búsqueda. Entonces, y como el 9 fue el que agregué ahorita, pues voy a probar con ese si funciona el botón eliminar. Entonces le voy a dar clic al botón eliminar, que es el registro 9. Se eliminará permanentemente el registro presentado, dice, le doy a aceptar y de la tabla desapareció, miren. Entonces desde aquí administro datos. Cuando administro quiere decir que puedo crear un nuevo, puedo consultar siguiente, anterior, puedo restaurar, si el caso fuera, ¿verdad? Podría restaurar datos y pues eliminar, ¿verdad? Pues ahí ya ustedes pueden ver. Entonces, y este cuadrito justamente es para eso, se utiliza para poder gestionar información, ¿verdad? Entonces, Vic, dígame. ¿Cómo restauraría el número 9 que acaba de eliminar? No, en el momento, así por así, se restaurarían solamente cuando nosotros hemos eliminado desde varios, ¿verdad? Por ejemplo, voy a eliminar el 8. Vamos a irnos al registro 8. Vamos a ver. Registro 8. Vamos, y tenemos que ir a criterios para buscarlo. 8. Ahí lo tenemos. Desde acá yo podría eliminar, ¿verdad? Ok. Le digo que sí. Pero es que dice, se eliminará permanentemente el registro presentado. Entonces, definitivamente no habría opción de restaurarlo. Solamente que hayamos eliminado información de un campo, sí puede restaurar, pero nada más campos. Mire, no registros.
Entonces, esa sería una limitante al utilizar estos formularios, ¿verdad? ¿Ya? Sí, de acuerdo, gracias. Bueno, entonces, ahí tenemos. Recuerden que ya si nosotros llegamos al nivel intermedio y vemos la parte de los formularios en Visual Basic, perdón, al nivel avanzado, y vemos, entonces sí, ¿verdad? Podemos crear un botón que permita restaurar así completamente, pero ya conociendo lenguaje de programación, ¿verdad? Eso ya es otro curso por aparte, ¿verdad? Entonces, esto es nada más con lo que tenemos básicamente en Excel, ¿verdad? Entonces, pero de alguna manera nos permite crear como un entorno diferente, más llamativo a la hora de vaciar información, al no hacerlo directamente sobre la hoja, ¿verdad? Sino pues tener un entorno gráfico un poquito más llamativo, ¿verdad? No sé si hay preguntas. Para el caso, ocupamos algo que ya tenemos dentro del registro, ¿verdad? Dentro de la tabla, ya teníamos una tabla creada, pues igual, ¿verdad? Bien lo hubiera podido hacer con la otra tabla, quiero ver. La tabla de que teníamos acá de movimientos bancarios, por ejemplo. Pero acá no tenemos ninguna fórmula, ¿verdad? Entonces aquí solo es de vaciar información, pero sí podría hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, yo me ubico acá y me voy a datos y ahí aparece el comando formulario. Entonces, podría hacerlo desde acá, le doy un clic y miren lo que pasa. Vamos a ver, recargo de fórmula, ¿verdad? Recargo de una fórmula, entonces ahí le damos, ahí está mostrado. Entonces, igual, aquí tenemos varios registros, ¿verdad? Entonces, este movimiento sería. Acá en la pestaña movimientos tenemos formulario. Entonces tenemos varios registros en los que usted va a poder administrar los datos, ¿verdad? Y podamos desplazarnos sobre ellos, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Entonces, incluso podríamos crear un código para esta base de datos, ¿verdad? Aparte de la fecha, ¿verdad? O aparte del número de cuenta, que en este caso podría servir como código, pero podemos crear otro aparte, ¿verdad? Otro código aparte. Solo que ya es con una función, ¿verdad? Por ejemplo, lo hacemos. Tenemos tiempo, creo yo, ¿verdad? Vamos a usarlo, vamos a ponerle así como código. Esto es del nivel intermedio, pero se los voy a regalar ahorita rápido porque solo para que vean que podemos trabajar con esto también. Vamos a utilizar igual, ¿verdad? Vamos a llamar dos códigos del lado izquierdo de la celda de fecha. Quiero llamar, supóngase que de B4, de B2, perdón, quiero llamar 5 caracteres. Del lado izquierdo. Eso quiere decir que voy a llamar, por ejemplo, si fuera el 30 de enero, llamaría 30-N. Quiero llamar también, quiero ver Ciudad Vieja, 3 o 4 caracteres. Aquí le vamos a poner un ampersand. El ampersand o I inglesa permite concatenar valores. Un ampersand, comillas abierta y cerrada. Y unimos con el ampersand de nuevo. De la celda que me llame del lado izquierdo también. De la celda sucursal. Y quiero que me llame 3 letras. 3 caracteres. Y luego quiero que del lado izquierdo, abrimos ampersand otra vez.
Esto es un extra que les estoy regalando por ello. Solo para que vemos esto, lo vamos a ocupar más adelante. En el lado izquierdo. Y ahí no se puede abreviar, tiene que ir la palabra completa. Del número de cuenta quiero, por lo menos, generalmente en las cuentas se toman los del lado derecho, ¿verdad? Entonces aquí cambiaríamos. La vamos a poner derecha. De la celda D2, que es número de cuenta, ¿verdad? Y vamos a ponerle acá que llame cuántos, que llame 2, 4, los últimos 4 dígitos, por ejemplo, que llame 4 caracteres. Luego, ahí cerramos. Y quiero que me muestre qué tipo es, qué tipo de movimiento. Entonces venimos. Y de igual manera, pues, continuamos con el ampersand. Comillas, espacio, guión medio, con espacio, comillas. Ampersand. Y le vamos a poner que que del lado izquierdo. De la celda tipo de movimiento, me llame 3 caracteres, coma, 3 caracteres. Estamos aplicando un par de funciones de texto, la función izquierda y la función derecha, la cual me permite extraer cierta cantidad de caracteres de columnas específicas. Y lo vamos a hacer aquí para que también funcione con el ejercicio de los formularios. No sé si lo terminaron. Se los voy a enviar al grupo, por si alguien tiene algún inconveniente. Sí, mándelo, porfa, gracias. Yo por estar viendo no he hecho nada. Híjole, vaya. Después puede practicar con la fórmula que va a mandar. Vaya, ahorita se lo mando. Ahí está hecha la fórmula. Ya se lo compartí para que lleven esa parte, ¿verdad? Ellos que estamos, ya se los envía al grupo de WhatsApp. Le voy a dar enter. Y el resultado tendría que ser el siguiente. Permítanme. Ahí está. Miren el resultado. De acuerdo a la fórmula, el resultado tendría que ser ese. Voy a copiar formato de esa celda para esta. Y ahí estamos. Ok, entonces acá copiamos la fórmula con un doble clic. Y el código es este, ¿verdad? Ahora bien, si ustedes observan aquí al principio dice números, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya aparece como personalizada. Vamos a hacer algo, vamos a seleccionar este rango y le vamos a poner fecha. Fecha corta. Pues y ahí lo tenemos como fecha. Aquí los números los llaman, a veces como que asigna una serie de números a las fechas, Excel. Entonces, acá aparece de esa manera, ¿verdad? Entonces tendríamos que ser un poco más específicos, pero él siempre llama un código que corresponde a esta fecha. Y si no, podríamos quitar fecha también, ¿verdad? Y nos quedamos solo con los demás campos. Por cierto, quiero ver, fecha sería esta. Si yo quisiera, tendría que quitar a partir de acá. Si quisiera quitar fecha, ¿verdad?
el primer bloque. Y me quedaría el código más pequeño. Podría quedar así de esa manera. Ok, para no tener la fecha que nos hace un poco de números, hay algo raro. Voy a compartir, voy a eliminar esa imagen para todos. Y les voy a compartir a la que le quité ahorita para que sea un poquito más corta la fecha, ¿verdad? Ahí está la fórmula. En la barra de fórmulas la pueden visualizar. Esa es la fórmula que se aplicó en el... Claro, en el ejemplo sería de la primera, ¿verdad? Disculpen que ahí me fui al registro 6. Lo voy a hacer desde la primera para que les quede como primera celda. Ok. Vaya, ahí está. Entonces, ahí queda esa información para que ustedes puedan agregar un código, pues, a una tabla, que pueden hacerlo aplicando la función izquierda y derecha. Y ustedes hacen referencia a la celda y el número de caracteres que quiere obtener, de acuerdo, de un lado o de otro, ¿verdad? Mientras ustedes la aplican, voy a pasar a asistencia. Beatriz Guadalupe Arteaga Iraeta. Presente, Lic. Carla Margarita Cibrián Cepeda. Presente. Carmen Lisette Jiménez Rodríguez. Carolina Maribel Barahona Cortés. Presente. Claudia Maribel Marroquín de Vázquez. Hugo Ernesto Mendoza Gómez. Presente. José Liceo Argumedo Deras. Presente. Leili Mariela Alfaro Ancheta. Presente. Mauricio Antonio Zumba Navas. Presente. Michael Alexis Melara Melara. Michelle Alejandra Flores Peña. Presente. Óscar Alfredo Linares Cruz. Presente. Ronald Vladimir Funes Galdames. Presente. Sandra. Presente, licenciado. Discúlpeme. Sí. Sandra Maritza Vázquez de Peña, de Perla, perdón. Sandra Maritza. Presente. Ok, Stephanie Alessandra Moreno Ramírez. Jenny Stephanie Perdomo Ramírez. Presente. Zulema Margarita Barrera Barahona. Bueno. Ahí está la asistencia. Presente, Lic, perdón que se me había trabado la compu. Vaya, Zulema, ok, de acuerdo. Zulema, presente, se le había trabado la compu, ok. Y Carmen Jiménez también presente, ¿verdad? Ok, Carmen. Carmen estaba del teléfono. Bueno, eso, ¿verdad? Pues, no sé si le salió la formulita ahí del código. A mí me da error, dije su licenciado. ¿Y a dónde le tira el error? ¿En el primer bloque, en el segundo, en el tercero? Ahorita estoy viendo eso. Cuando da error a veces y aparece en el primero, va ahí, lleva separadores de lista. Y los separadores de lista es la coma que se ponen, la que yo en el caso mío le he puesto en el primero, donde dice izquierda C2, C3, ¿verdad? Voy a compartirles ahí para que lo vean. Sí, estoy verificando y en mi caso tiene que ser punto y coma, eso estoy viendo ahorita. Vaya, eso le iba a decir. Entonces, el separador de lista para usted sería punto y coma, ¿verdad? Sí, gracias. Ok, acá está. Entonces, en el caso mío es coma, ¿verdad? Podría ser que alguno de ustedes no sea coma, no que sea punto y coma. Y podría ser que algún caso extremo podría ser también que no sea ni coma ni punto y coma, sino que en ese caso van a ser los dos puntos. Son los tres separadores de lista que van a tomar en cuenta que acepta la configuración regional, ¿verdad? Entonces, no siempre. Hay fórmulas que van a estar buenas, pero que en algún momento van a dar error. Porque el separador de lista que tiene
configurado no es la coma, no, que es el punto y coma, o viceversa. O con los dos puntos, ¿verdad? Entonces, y ahí pues ya tenemos. Vaya, ahora la idea era que cuando nosotros tuviéramos el código, al darle clic en formulario, automáticamente tenemos una columna más que aparece de forma automática, ¿verdad? Si nosotros le damos nuevo, ¿qué pasaría ahí? El código tiene que generarse de forma automática. Por ejemplo, yo le voy a poner en fecha, póngase que sea 22 del 5, por ejemplo, del 2022. Sucursal Centros, pongamos que Centros. Número de cuenta, bueno, inventemos un número de cuenta que sea, bueno, la misma, podría ser, vamos a ver, por acá, Centro 3144-587-587, tipo de movimiento, retiro. Monto, 5,000. ¿Ok? Entonces, le doy, podría ser nuevo, ¿verdad? Entonces, ese registro me lo agregó automáticamente abajo. Ese me lo agregó al final. Y aquí está, los 5,000 que le acabo de poner. Entonces, automáticamente me hace el cálculo de la derecha, porque es fórmula, y automáticamente me aparece el código. ¿Por qué? Porque es una función o una que le hemos creado, ¿verdad? Claro, utilizando la función de concatenar con los ampersand, ¿verdad? Que podemos hacerlo de otra manera también, pero ahí en ese caso lo hemos hecho con los ampersand y con la función de texto izquierda y derecha. ¿Les funcionó la formulita? Sí, licenciado. Okay. Dígame. Sí. Ok. Preguntas, chicos. Preguntas para el caso de los formularios. En este caso, los formularios no son más que como una ventanita o un menú contextual adicional que nos muestra de forma agradable el entorno gráfico para poder administrar los datos de una base, ¿verdad? De información. Entonces, ustedes lo pueden utilizar en esta o en otra. Más adelante vamos a crear unos formularios. Bueno, si es que nos vemos por ahí por el intermedio, si Dios permite, ¿verdad? Y si no, con alguien más lo aprenderán. Vea, pues, algunos formularios automatizados en el área de las hojas, ¿verdad? Entonces, en Excel, ¿verdad? Donde se utilizan validaciones, se utilizan listas, se utilizan varias cosas. Y algunas funciones un poco más de mayor contenido, ¿verdad? Para poder automatizar un formulario de búsqueda, un formulario de consulta, ¿verdad? Entonces, pero como les digo, eso ya se ve en el nivel de intermedio avanzado, ¿verdad? Entonces, y pues ahí, si Dios permite, tal vez nos vemos por ahí, si no, pues como les digo, pues con alguien más lo aprenderán, ¿verdad? Entonces, es parte, pues, de la dinámica en cuanto al aprendizaje, ¿verdad? Que gradualmente vamos a ir incrementando el uso de las funciones y, pues, versatilizando los ejercicios que se van a ir creando, ¿verdad? No sé si hay preguntas. Entonces, los formularios es la única forma, activándolo con el botón, ¿verdad? Quiero ver, permítanme algo. También teníamos. Por acá donde dice complementos con. No. Complementos de Excel. No. Bueno, por ahí, pues, teníamos esa forma de poder agregarlo. Y la otra forma sería utilizando Visual Basic, que es desde acá. Yéndonos a Visual Basic, desde acá creando un módulo, ¿verdad? Por ejemplo, acá.
Visual Basic, ¿verdad? Archivo. Nosotros podríamos crear, por ejemplo, aquí hay algunos que se han creado de forma automática, ¿verdad? Pero que de forma así podríamos crear nosotros un formulario. Y aquí están. Aquí nosotros podíamos agregar, este es el área de donde nosotros podemos agregar cualquier control de los que tenemos aquí. Entonces, en Excel, normalmente, acá, nosotros nos vamos a datos y con formulario hemos creado esto. Pero este formulario que tenemos acá, lo podemos crear fácilmente acá. Voy a mostrarlo acá. Esta ventanita es la, como se hizo aquella que tenemos allá, ¿verdad? Entonces, ¿pero de dónde? Desde el área de programación de Visual Basic. Entonces aquí están los botones, ¿verdad? Pues para asignar nombre y todo, listas y todo, que se van a involucrar en este espacio. Pero eso sería, como les digo, en otro nivel, ¿verdad? Solo les muestro la ventanita para que tengan una idea, ¿verdad? De lo que puede verse más adelante, ¿verdad? Y aquí sí ya es programando cada uno, porque nosotros agregamos un objeto, por ejemplo, una etiqueta que diga, por ejemplo, código, ¿verdad? Que diga código, y para que almacene el valor, tenemos que agregar un cuadro de texto que va a ir a la par, y que va a almacenar el código, por ejemplo, así como se ve allá, ¿verdad? Pero eso es, como les digo, creándolo, porque aquí solo hemos creado los objetos, y después de crear los objetos viene la parte del código que va a llevar para poder ejecutar dicha búsqueda, para que pueda ejecutar, y los botones que vamos, se pueden insertar aquí a la derecha. Entonces es todo un proceso, ¿verdad? Claro, no es ni tan difícil, pero tampoco es tan fácil, ¿verdad? Si es de que ahí les dejo nada más una demo de cómo se pueden crear ya programando, ¿verdad? Y acá pues el ejercicio con la formulita que teníamos, ¿verdad? Voy a cerrar, no voy a guardar cambios porque es una base de datos normal. Cierro acá también. Y esa ha sido la forma, pues, de cómo hemos venido trabajando los formularios. Si no hay ninguna pregunta, chicos, preguntas. No, no hay. De acuerdo. Entonces, hay que revisar lo que les había solicitado, por favor, que son los homework, ¿verdad? Que hay que elaborar. Revisen bien con tiempo, no a la carrera, con tiempo, para ir asegurándonos de que esas respuestas que den son las mejores, porque esa es el contenido de su nota final, el promedio final, aparte de un test que pide que hagamos al final del curso, ¿verdad? Así es de que, eso nada más. Y si no hay preguntas, pues entonces nos vemos el día de mañana, ¿verdad? Pues, que tengan una feliz noche todos. Pues, Dios, nos vemos mañana. Buenas noches. Okay.